Y bueno, aquí está la llave mágica, así le llamo yo, porque la tocas y haces magia, sale el agua, la vuelves a tocar y para de salir el agua. Así que me encanta esta llave, de verdad. Y aquí está nuestra llave mágica. Esta llave yo le digo que es mágica porque de verdad es mágica. Si ustedes la tocan, sale agua. Si ustedes la vuelven a tocar, para de salir el agua. Pero mi llave está enferma. Se descompuso. Tiene un aparato que produce esa magia. Ese aparato cuesta más de $100 y se nos ha descompuesto más de 3 veces. Entonces mi esposo decidió comprar una llave nueva para evitarnos este problema. Es un poquito más tosca, pero ya la tenemos, incluso ya llegó. El problema es que la llave no es nada barata. La llave cuesta aproximadamente $500. Entonces, es lo único que no me gusta de esta llave. El precio sí es un poquito caro, pero para mí vale la pena ya que ahorro muchísima agua. Tengo algo que me produce cuando veo que la gente desperdicia y tira el agua. No, no me gusta. Y esto me ayuda a quitar esa ansiedad de que se tire el agua. Entonces, al enjuagar algún traste, ustedes únicamente tocan y acomodan lo que tengan que acomodar, regresan, vuelven a tocar y sigue saliendo el agua. Es algo súper práctico, rápido y lo hace uno ya por inercia. Entonces, de verdad, yo les recomiendo ahorren, ahorren para su llave porque me encanta, me encanta. Es algo muy, muy, muy práctico y ahorrativo en respecto al agua, que es un líquido vital para vivir. Y tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar el agua. Olvidaba decirles que esta llave tiene dos formas de salir el agua. Una es esta y la otra es esta. Así viene la llave nueva y vamos a ponerla. Esta es la caja donde viene la llave nueva y es de la marca Delta. Esta es la caja de la llave nueva del fregador. Aquí está el código por si le sirve. Y bueno, aquí está la llave mágica, así le llamo yo porque la tocas y haces magia, sale el agua. La vuelves a tocar y para de salir el agua. Así que me encanta esta llave, de verdad. Esta es la parte de atrás, pero igual da vuelta. Y aquí pueden ver las funciones que tiene la llave. La primera, la segunda y la tercera. Ahorita se las muestro para no desperdiciar tanta agua, ¿ok? Esta llave es la llave mágica. Porque al tocarla sale agua, la vuelves a tocar y para de salir el agua. No es necesario que vayas a abrir y cerrar. Como les digo, tiene 3 funciones, una aquí, otra aquí y otra aquí. Ahora les voy a enseñar cómo sale el agua. Vamos a ver. Primero se le abre aquí y se deja así. Se abre ahí para activarla. Aquí se regula cuánta agua quiere que salga. ¡Uy! Ya salió. Es sensible a toda esta parte de aquí para acá. Cualquier parte que ustedes toquen, menos esta parte, no. Pero ustedes aquí controlan cuánta agua, si quieren que salga todo el chorro a presión o si quieren que salga menos agua. Así que les voy a enseñar las 3 funciones. Perdónenme por tirar agua. Odio tirar agua, pero es necesario para enseñárselas. Trataré de no tirar tanta agua. Bueno, si le tocan, tocan, sale el agua. Donde quiera que toquen. La segunda función, no voy a tirar mucha agua. Lo voy a hacer rápido, espere ese capte. Tocamos, paramos.
tocamos, hacemos esto o esto. Entonces, lo que más me gusta es que están lavando trastes y le tocan, sale el agua. Le vuelven a tocar en cualquier parte de aquí para acá, tocan y se activa. Entonces, yo le llevo la llave mágica, ya que pues es súper práctico cuando se me descompone, se le termina la pila. Me quedo súper acostumbrada, mi suegra igual estamos, le pegamos y le pegamos, vamos a Guadalajara y seguimos pegándole para que salga el agua y total de que no nos acostumbramos, estamos súper acostumbradas a estas llaves porque ya las tenemos por años. Entonces, yo sí se las súper recomiendo porque se ahorra bastante agua, además puede nivelar desde aquí. Yo odio que salga el chorro de agua. Como lo vieron hace rato, pueden nivelar así un poquito más, un poquito menos y sin necesidad de que esté todo el chorro. Yo donde quiera que veo, está a todo lo que da el agua. Entonces hay que abrirle poquito aquí, no hasta atrás. Que quede mediado aquí más o menos y es suficiente ese chorrito de agua y no ese chorrote de agua. Lo que se trata aquí, amigos, es de ahorrar agua de verdad. Dice una amiga, ¿por qué dices que hace falta el agua y que no hay agua y que el agua y que el agua? Si nos inundamos y lo que sobra es agua. No, amigos, tenemos problemas de agua en todo el mundo y tenemos que ahorrar el agua. El agua es vida, el agua es súper importante. Así que les encargo, por favor, y sobre todo a las personas que hacen videos, no enseñen que tiran tanta agua porque la gente que nos ve van a hacer lo mismo que nosotras hacemos. Entonces fomenten el ahorro de agua es tan importante. Así que yo las invito a ahorrar agua. Espero les guste esta llave, mi llave mágica, y pues se la compren. Está súper práctica, me encanta, estoy súper acostumbrada a esta llave increíble, mi llave mágica. Otra cosa que les quiero súper recomendar es a este pequeño amiguito que tengo aquí, que no es más que un dispensador de jabón. Es simplemente algo como esto, pero instalado aquí. Esto hace que no se vea nuestra cocina sucia, que no se vea amontonada con aparatos, con accesorios o con más contenedores. Esto es así. Simple y llanamente esto es esto. Este contenedor está aquí abajo. Está aquí abajo. Y pues miren, ¿cuál es la diferencia de tener esto a no tener nada? Entonces, me encantan esos dos amiguitos. Son muy, muy buenos tenerlos en nuestras cocinas. Así que ahí se los dejo de tarea. Esta cosa se pone haciendo un agujero con un taladro y se instala. No tiene chiste, no tiene ciencia. Es súper, súper fácil, ya que este bote va abajo y esto se ensambla aquí. Esto se quita y se pone aquí. De verdad que se los súper, súper recomiendo. Y se ve bonito, se ve limpio, se ve nítido.
Se ve limpio, ordenado, nítido, sin objetos de más y súper práctico, ya que cuando mantenemos un área limpia, sin más objetos que no necesitamos, se trabaja más a gusto, tranquilamente, armoniosamente. Así que les súper recomiendo este dispensador de jabón y esta llave mágica, ahorrando tiempo en llevar su mano hasta la manija de la llave y esfuerzo, agua, se ahorra todo. Te espero en Instagram. Sígueme.